criaturas. Especialmente por el hermano Sol, quien llega con el día y nos ilumina. Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas, que en el cielo las hiciste diáfanas, preciosas y hermosas. San Antonio Abad, conocido como el patrón de los animales, fue un monje cristiano perteneciente al movimiento hermítico, del que también se le reconoce fundador. Se cree que su pensamiento influyó en las estructuras y manifestó todas sus obras monacales de pobreza. Entre las características más destacables de la vocación religiosa de San Antonio, cabe mencionar que abandonó todos sus bienes terrenales para dedicarse a una vida ermitaña, de servicio vocacional. Este hecho tuvo lugar un poco después de perder a sus padres, mientras leían el Evangelio, la invitación que Jesucristo hace a sus apóstoles: dejen todo y síganme. Aunque de su vida previa a la consagración religiosa no se tiene mucha información, podríamos decir que llevó una primera juventud tranquila y sin preocupaciones. A los 20 años se escuchó el llamado de Dios y decidió dedicar su vida a servirle. De la vocación de San Antonio Abad para ayudar a los animales no se sabe mucho. Lo que sí se cree es que durante su vida ermitaña consiguió entablar lazos cercanos con animales salvajes, a quienes alimentaba privándose a veces de su propio alimento. San Antonio Abad es considerado el patrono de los animales. Por esta razón, el día de hoy, de la festividad de San Antonio Abad, muchas mascotas son llevadas a las iglesias, levantadas en honor a este santo para que sean bendecidas por el sacerdote.
Pues vamos a iniciar con la bendición de estos animalitos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Los animales criados por Dios habitan el cielo, la tierra y el mar, y comparten la vida del hombre con todas sus vicisitudes. Dios, que derrama sus beneficios sobre todo ser viviente, más de una vez se sirvió de la ayuda de los animales o también de su figura para insinuar en cierto modo los dones de la salvación. Los animales fueron salvados en el arca de las aguas del diluvio y después del diluvio. Quedaron asociados al pacto establecido con Noé. Y el cordero pascual recordaba el sacrificio pascual y la liberación de la esclavitud de Egipto. Un gran pez salvaguardó a Jonás. Unos cuervos alimentaron al profeta Elías. Los animales fueron agregados a la penitencia de los hombres y junto con toda la creación participan de la redención de Cristo. Al invocar pues a San Antonio, la bendición de Dios sobre estos animales, alabemos al Creador de todo, démosle gracias por habernos elevado por encima de los demás criaturas y pidámosle que, conscientes de nuestra dignidad, vivamos siempre al amparo de su ley. Escuchemos ahora la palabra de Dios. En el principio creó Dios el cielo y la tierra, y dijo Dios: agítense las aguas con el hervidero de seres vivientes, y revoloteen sobre la tierra las aves, bajo la bóveda del cielo. Creó Dios los grandes animales marinos y los vivientes que en el agua se deslizan y la pueblan, según su especie. Creó también el mundo de aves, según sus especies. Vio Dios que era bueno y los bendijo diciendo: sean fecundos y multiplíquense. Llenen las aguas del mar y las aves se multipliquen en la tierra. Fue la tarde y la mañana del quinto día. Dijo Dios: produzca la tierra vivientes, según sus especies, animales domésticos, reptiles y fieras, según sus especies. Y así fue. Hizo Dios las fieras, los animales domésticos y los reptiles, cada uno según su especie. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine a los peces del mar, a las aves del cielo, a los animales domésticos y a todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen suya lo creó. Hombre y mujer los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Palabra de Dios. Qué admirable, Señor, es tu poder. Dame la obra, Señor, es tu poder. Qué admirable, Señor y Dios nuestro, tu poder en toda la tierra. Tu grandeza sobrepasa los cielos. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, me pregunto: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Todo lo sometiste bajo sus pies, pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes,
las aves del cielo y los peces del mar que recorren los caminos de las aguas. Pues vamos a disponernos a la bendición de estos animalitos. El día de hoy traemos a bendecir a estos animalitos por la fuerza de la palabra que tenía San Antonio. El primer lugar donde vivía San Antonio estaba lleno de serpientes y San Antonio les ordenó que salieran de ahí y lo obedecieron. También el poder sobre el mal. La gente le reconoció a San Antonio poder para alejar a los animales venenosos y proteger a los animales domésticos. Por eso, pues, bendicen los animales el día de hoy. También las bendiciones. Se cuenta que los campesinos buscaban a San Antonio para que bendijera sus campos y también bendijera a sus animales de trabajo. Además, San Antonio cuidaba a los animales. También se cuenta que con la ayuda de Dios, Antonio devolvió la vista a unas crías de jabalí. Por eso vamos a bendecir a sus mascotas que conviven con ustedes, a estos animalitos. Oh Dios, que todo lo hiciste con sabiduría y que después de crear al hombre a tu imagen, le diste con tu bendición el dominio sobre los animales. Extiende tu mano con benevolencia y concédenos que estos animales nos sirvan de ayuda y nosotros, tus servidores, ayudados con los bienes presentes, busquemos con más confianza los futuros, por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Gracias.
Para que Andrea ya me está recto.